tremenda sorpresa de ver que está el ejército de Chávez completo. Que vengan y vean. La fuerza del sur. Mujeres, jóvenes, trabajadoras, trabajadores. Por allá vimos unos médicos integrales comunitarios. Antier fue su día. Felicitaciones a todas y todos, patriotas. Miren, ajá, la salud revolucionaria. Miren, tenemos hoy la oportunidad de constatar, no nosotros, porque nosotros lo sabemos, pero los poquitos escuálidos que quedan por Zamora, que pasen por ahí calladitos para que vean lo que les espera el 6 de diciembre. Que vean. Bueno, ¿cuál es la tarea del comando de campaña? Tenemos una tarea primordial: triplicarlos el 6 de diciembre. Ahora tenemos la oportunidad de oro, y siempre debemos decir, es una deuda pendiente con el comandante Chávez. Pero las cosas suceden cuando tienen que suceder, ni antes ni después. Y por eso nosotros tenemos que decir hoy aquí que todo este comando, en todos sus niveles de organización, deben estar integrados, como en efecto lo están, por el gran pueblo patriótico. Aquí tenemos la alianza perfecta: el PSUV, Tupamaro, Podemos, NCR, redes, todos los partidos chavistas, PPT, el MEP, PCB, Piedra, todos trabajando en la unidad. Una de las orientaciones de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, una de sus grandes cualidades: organizarnos para que unitariamente sigamos derrotando a la derecha. Tenemos que tener nosotros responsables de buscar y defender el voto, todas las UHE, todos los CLP, todos los comanditos. Tenemos la responsabilidad de fomentar la unidad. Y aunque sabemos que aquí hay una fuerza unitaria consolidada, si alguien tuvo un rollo con alguien cuando estudió en la escuela porque le quitó un sacapunta y no se lo devolvió, guárdense ese reclamo para el 7 de diciembre en adelante. De aquí al 6 de diciembre, todas y todos unidos para poder dar un revolcón como en efecto le vamos a dar a la derecha. Unidad. Luego, todas y todos ustedes son responsables de trabajar el 1 por 10, ¿verdad? Cada quien en su ámbito, con mucha responsabilidad. El 1 por 10 no es una lista cualquiera. Son los nombres de los compañeros, compañeras, camaradas que nosotros sabemos van a votar en nuestro centro de votación, ¿verdad? Ahí están. Bueno, ahí yo no puedo anotar a nadie que viva en la colonia Tobar. Tiene que ser que yo sepa que va a votar donde a mí me corresponde, en mi ámbito territorial. Tiene que ser alguien que haya sido contactado, que haya sido enamorado, para que venga a acompañarnos en la aventura de construir socialismo. Lo decimos porque en oportunidades anteriores, que hemos sido exitosos, pero pudimos haber sido mucho más exitosos, si llamamos a cualquiera de esos compañeros que están, o compañeras, que están en la lista de mi 1 por 10, y cuando José Gregorio, que está al frente, que es el jefe de campaña del circuito 4, lo llame, responda con propiedad: ah, sí, a mí me llamó el jefe de la UHE, yo lo conozco y cuente con mi voto. Que no vaya a suceder que el equipo de José Gregorio llama a cualquier integrante de un 1 por 10 y el teléfono está equivocado. O peor, contesta a alguien y dice: no, yo no voy a votar por ustedes. O que diga: no, sí, yo soy chavista, pero nadie de la UHE me contactó, yo no sé cómo me anotaron ahí. Hay que hacer el trabajo bien para garantizar que tenemos las herramientas necesarias para darle el revolcón que le vamos a dar el 6 de diciembre a la derecha. Luego, aquí en el circuito 4 no queremos ser triunfalistas, no debemos ser triunfalistas. Pero con estos dos rolos de candidatos que tenemos en el circuito 4, estamos seguros que vamos a ganar. Elvis Amoroso, Hipólito Abreu, dos tremendos cuadros de la revolución. Pero no solamente es que ganemos la mitad más uno, es que tenemos que ganar con la mayor cantidad de votos que nunca hayamos visto en el circuito 4, para que arrasemos. Luego de cumplir con el 1 por 10, ustedes tienen que ser portavoces para que la base chavista entienda la importancia de estas elecciones. Todo el que tenga edad de ir a votar, tiene que ir a votar. Ah, seguramente en nuestra comunidad habrá alguien que se crea escuálido. Poquiticos, pero por ahí hay. Pregúntenle a qué hora se levanta en la mañana. Pregúntenle quién le prepara el desayuno. Pregúntenle en qué escuela del exterior estudian sus hijos. Y si responde que no a las 3, usted lo que le tiene que decir: mírate al espejo, compadre, tú no eres ningún escuálido, tú eres como yo. Solamente los burgueses son los que se paran a las 9 de la mañana y alguien les lleva el desayuno a la cama. Solamente los burgueses son los que tienen a sus hijos estudiando en el exterior. Pero quien se para a las 5:30 de la mañana, prepara el desayuno, deja a los hijos en la escuela bolivariana con canaimita debajo del brazo, que pasan por Mercal, que van para el CDI, que se atiende con los médicos comunitarios integrales, que tienen todos los beneficios de la revolución, se montan en Trajaragua. No tienen ninguna razón para ser escuálidos, ustedes se lo tienen que explicar. Luego, en la convocatoria para el 6 de diciembre, cada quien a hacer su papel. En el comando de campaña circuital, en los comandos de campaña municipales, en los comanditos, cada quien tiene su tarea. Bueno, con ética revolucionaria, con transparencia, con honestidad, como nos enseñó Chávez, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Y ustedes que tienen responsabilidades, a ver si no han visto cosas como esta que han pasado en otras oportunidades. El día de las elecciones, como nosotros somos aportantes todas y todos de nuestro sueldo, pues dimos un poquitico para los fondos para la campaña, ¿verdad? De ahí, de esos recursos, seguramente se van a mandarse unos afiches. seguramente se van a comprar unas tarjetas telefónicas y seguramente se va a preparar la logística para darle alimento, agua, café a nuestros testigos y miembros de mesa, ¿verdad? El 6 de diciembre. Bueno, ha sucedido y en esta oportunidad no puede suceder, porque estamos en guerra, que a quien responsabilicen por pegar unos afiches y los deja debajo de la cama, no le pase nada. Ese es un traidor. A quien le den unas tarjetas telefónicas para movilizar el día 6D y se las guarde, ese es un traidor. El responsable de repartir la comida a los testigos de mesa el día de las elecciones y no la lleve, ese es un traidor. Así que cuidado, cada quien a hacer su trabajo para que tengamos la victoria perfecta. Están preparando escenarios de violencia. Bueno, nosotros con mucha organización, con mucha conciencia revolucionaria tenemos que estar pendientes. Y ustedes saben por qué están orientando hacia allá su salida. Porque la guerra económica no les está funcionando. Nuestro pueblo, que está sometido a hacer colas para adquirir los alimentos, ya sabe la verdad. ¿Quiénes fabrican esos alimentos? La burguesía, que son los dueños de las grandes fábricas. ¿Quién distribuye esos alimentos? La burguesía, que es la dueña de la mayor cantidad de camiones que hay en Venezuela. Bueno, nuestro pueblo hace su cola estoicamente, como enseñó Chávez, resistiendo, porque nada más llega el 6 de diciembre, le vamos a decir, aquella cola que nos obligaste a hacer para comprar la harina, para comprar los pañales, ahora la hago con gusto para votar por mi revolución. Eso va a ser así. Y se van a dar cuenta, como se están dando cuenta, que les va a salir otra vez mal sus planes nefastos contra nuestro pueblo. En la medida que avancen los días, ellos van a arreciar. Nosotras y nosotros tenemos que estar preparados y preparadas para seguir resistiendo, como nos enseñó el comandante supremo Hugo Chávez, con el presidente Nicolás Maduro al frente, dirigiendo la batalla, y su pueblo prestando atención, para que luego el 7 de diciembre, de ahí en adelante, podamos profundizar la revolución. Se metieron con el pueblo, se van a conseguir otra vez al pueblo. Que sigan así y el chavismo seguirá creciendo. Y mientras tengamos nosotros candidatos dispuestos a defender la patria, como Elvis y como Hipólito, nosotros vamos a seguir avanzando. Cuenten ustedes con el presidente Nicolás Maduro. Cuenten ustedes con candidatos hoy, mañana diputados, que estamos dispuestos a defender la patria, a apoyar al presidente para que siga desarrollando el plan de la patria en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias a todas y todos. Un fuerte abrazo. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Vamos a ver un...